gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos y Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Stardew Valley, día 8 del otoño del primer año. Vamos allá, ¿qué tenemos mañana? Mañana un día soleado, ¿no? Sí, precioso, maravilloso. Vivir de la tierra. Ah, las moras, ¿no? Arbustos por todas partes, let's go. Habíamos instalado el establo nuevo. Estamos en temporada de moras, los arbustos están repletos. Quiero recoger unas cuantas, pero he perdido mi cesta. ¿Puedes ayudarme? Que tengo que encontrar la cesta, este hombre. Encuentra la cesta de Linus y devuélvesela. No tiene ni idea de dónde está, dice. Si no tienes idea tú, crack, yo menos. ¿Sabes? Aquí está, lo tengo. Vale, entonces el amorcito, bla, bla, bla. ¿Hay cosas que recoger aquí? Espérate. Vamos a recoger todo esto antes de hacer nada. Las groselas. Ay, la mira, y la fruta aquí. Hostias, cuántas groselas, ¿no? Debería ir a por más semillitas, ¿no? Debería ir a por 8 semillas más y las pongo aquí. Vale, las groselas. Ah, tenía que hacer más de... Tío, las envasadoras, tengo que hacer más. Gerier, espabila, coño, pelotudo. Las moras quiero guardarlas. Hostia, me va a llevar una de tiempo hacer todo esto, ¿no? La mermelada y tal. Mermelada de melón, qué rico. Así que no quiero que me coja la mora. Debería ponerlo en otro cofre. Bah, da igual, chicos. Espérate, vamos a coger esto. Ya cuando tenga barriles y tal, pues vamos llenando esto, ¿sabes? Pero mientras tanto, quiero mejorar la casa. Opa. Quiero mejorar la casa para llegar al sótano. Lo que pasa es que me va a hacer falta... Sigue roto eso. Me va a hacer falta mucho... Bueno, dinero, evidentemente. Pero creo que el sótano es la segunda mejora, puede ser. Cuando ya te pide, creo que 50.000. Te pide un montón, Te pide un montón ya. Para la segunda mejora, si no me equivoco. Pam, pam, pam. A trabajar. Amiguitas. Una lila. Moras también. ¿Hacemos un par de niveles de... de la mira calavera? Sí, ¿no? Yo creo que nos vendría bien un par de niveles de la isla calavera, A ver. Quiero esa lila de ahí, Que vale una pasta. Valen un buen dinero, Ah, pero necesito ahorrar para los siguientes animales. Tengo que ahorrar para los siguientes animales de aquí del establo, me pondré... Bueno, el siguiente tier de animales, ¿qué es? ¿Ovejas? ¿Cabras? Bueno, ya veremos cuál es. Creo que es cabra, ¿no? Las ovejas es después, la lana y tal. Y puedo mejorar también el establo. Creo que la siguiente mejora me pide madera noble. Creo que la siguiente me pide madera noble, chavales. Voy a la playa un momentillo. Hay que guardar todo esto. 135 la chantarela de oro, Qué bonito. Hay un montón de moras. ¿Y esta niña? ¿Que está mirando la mora o qué? Hola, ¿va todo bien? Ah, es Penny. Es muy raro, ¿no? ¿Está agachada? Tiene que estar agachada, porque si no la veo como muy... la veo como muy enana. Aquí sigo sin poder entrar, chicos. Necesito ir a las alcantarillas. ¿Cómo demonios voy a las alcantarillas? Mira, me falta la cerveza pálida esa. Melón fresco, no tengo melón fresco. Ya no. Ah, mira, nivel 25 de la cara. Manojo de amaranto. Amaranto, ¿de dónde saco yo amaranto, chicos?
¿De dónde saco yo a Amaranto? Voy a mirar donde Pierre, a ver. ¿Tú qué tienes para mí? Pide un par de cebos. Girador. No tienes ninguna caña nueva, ¿no? Caña de iridio, peceras. No, no tiene nada nuevo. Voy a pegar un par de cebos. Unos cuantos cebitos aquí. Pum. No vale mucho esto, pero... creo que ya no me merece la pena explorar la... esto, a la playa, ¿eh? No me merece ya mucho la pena. Porque ya todo lo que necesitaba el centro cívico de la playa ya lo conseguí. Lo que tengo aquí son corales. Y poco más. A menos que me ponga a pescar super... ¿cómo era? Super pepinos, ¿no? Una murita de oro. Vale, a ver, no tengo mucho que hacer. Igual voy a la mina calavera. Tenemos aquí un encargo. Espérate. ¿Qué dice? Carrera de recursos de Robin. ¿Otra vez? Estoy organizando una pequeña promoción, solo por diversión. Si alguien puede recolectar 1000 trozos de madera en una semana, se ganará una recompensa. Y te puedes quedar con los trozos de madera. Quiero esto. Espérate, fragmento del pasado. Llamando a todos los paleontólogos aficionados. Necesito 100 unidades de hueso para mis estudios. Por favor, dejadlos en el mostrador del museo. ¡Ey! Me gustan ambas. Hombre, evidentemente me gusta mucho la madera, porque aparte de que me la puedo quedar, dice que me lleva una recompensa. Este tío no dice nada de recompensa. A ver, voy a mirar. Gunther Stardew, ¿vale? A ver si hay algún tipo de... de recompensa aquí. No. No, no veo nada, ¿eh? Será dinero, seguramente. Voy a pillar la de Robin. Voy a pillar la de Robin. Pero no voy a hacer eso ahora. Me voy a ir a la mina calavera. Estoy yendo un poco tarde, ¿eh? Estoy yendo a la mina calavera un poco tarde, es decir. Y en verdad voy sin un poquito, sin mucha preparación. Ah, bueno, tengo esto. Había esto aquí. Hay un montón de cosas tiradas por aquí, ¿eh? Fruta con la que puedo... los barrilitos y demás, ¿eh? Eso estaría muy bien. Mira todo esto, avellanas. Todo eso podemos transformarlo con envasadoras y demás. ¡Ey! Mira lo que hay aquí. Menas de cobre. Ah, está bien. Esto. Bueno, esto también. Esto me lo voy a quedar aquí. Vámonos, tío, a la mina. Aprovechamos un poco el día, ¿no? 500 para ir a la mina. Me estás robando, ¿eh? Quiero bajar aunque sea hasta el nivel... me gustaría llegar al nivel 25. Si encontramos algún hueco... en la mina calavera hay... huecos, ¿vale? Donde puedes tirarte. Y desciendes, creo que de 3 a 7 niveles o algo así. Del tirón, ¿sabes? Eso mola bastante. Hola, amigos. Vámonos. Lo único que sí, con la daguita esta no voy preparado, ¿eh? No voy del todo preparado para la mina calavera. Pero bueno, lo que hay, chicos. ¿Un momento? ¿Qué dice aquí? Skull Cavern. Ups. Nivel 5. Cuarzo de fuego en el nivel 5 de la mina. Pues muy bien. Ah, piedra. Nos hace falta mucha piedra, ¿no? A ver. Buah, me acaba casi de matar una babosa violeta. Lo ideal para venir a la mina calavera es con bombas, ¿eh? Para no gastar tanto tiempo picando. Pones una bomba, rompes de estos, igual te sale el hueco y te tiras. Porque si no, igual te tiras un rato buscando la escalera, ¿eh?
Y también con escaleras, evidentemente. Puedes craftearlas con piedra. Vaya por Dios. ¿Dónde está la puñetera escalera, tío? Acabamos de llegar y me están estafando, coño. Aquí está. Bueno, un poquito de música, ¿no? La energía y la vida no es un problema. Tengo bastantes recursos. Espera, ¿puedo comerme un helado? Porque me da minería más uno. Y eso que ganamos, ¿eh? Yo creo que si llegamos a nivel 15 ya me sentiré bastante satisfecho. Pum, para abajo. Hostia, ¿quién era el que le gustaba la ciencia sombría, chicos? ¿Quién era el que le gustaba? Que se la podía dar para aumentar la... ¿La amistad era? No me acuerdo quién era, ¿eh? Mira, hasta ahora no encontré ni un solo hueco. Topacios. Omnigeodas. Recordemos guardarlas. ¿Vale? Para la tienda de fuera. Que las omnigeodas realmente molan porque dan muchos recursos. O sea, te dan muchas menas. De cobre, de oro, de lo que sea. Eso está bien. Hostia, es verdad que todos son inmunes. Igual mueren con bombas estos tíos. No lo sé. Lo único que creo que no hay en la mina calavera son estanques. ¿Sabes? Como en la mina normal, que había lagos subterráneos. Estaba el lago de hielo, luego el lago de fuego. En donde había peces raros y peces caros. Estaba bien. Aquí creo que no hay, ¿eh? Bueno, me suena a mí que no hay. Bueno, chicos, la escalera, hola. Pum. Así, alternando. En plan ritual. Nada, ¿no? Bueno, voy a romper todas las rocas. Dos omnigeodas, let's go. Joder, un poco tarde. Vale, ¿esto qué son? ¿Estos son topacios? Ah, oro. Bueno, oro está bien. Necesito mejorarme el pico, chicos. Pico de oro. Nos vendría bastante bien. Un piquito de oro nos vendría bastante guay. Mira, más oro, bastante oro, ¿eh? Lo que más necesito realmente es cobre, pero bueno, no le hago el feo al oro, ¿eh? Para nada, le hago feo al oro. ¿Esto qué es? Esto no puedo nada, ¿no? Ahora chupo un helado. Vale, nivel 10. A ver, ¿puedo activarlo o algo? Vale, nivel 10. Perfecto. Hostia, me pega una paliza, ¿no? Y aún así la daga, ¿vale? Por el ataque secundario, aún me renta la daga. Qué pasada. Gente, es raro que no me haya salido todavía un hoyo, ¿no? De los que te puedes tirar. Me parece un poquito raro que no me haya salido aún. Vale, aún podemos bajar un poco más. Aún tenemos tiempo para bajar un poquito más, ¿eh? Conseguir cositas. La verdad que mientras más abajo lleguemos, más probabilidades de que nos suelten recursos tochos, ¿vale? Iridio, las piedras prismáticas se llamaban. O sea, que es importante bajar todo lo que puedas.
Y más con el ascensor. Con el ascensor ya, la leche. No tenemos ningún tipo de prisa. Vale, mira. Tenemos ya escalerita aquí. Tenemos escalerita aquí y eso me gusta. ¡Madre lo que aguanta! Vale, el alga blanca era la última que nos hacía falta, creo, para el estanque, ¿vale? Para crear un estanque. Y mañana creo que tenemos ya el establo mejorado, así que perfecto. Vamos a comprar unas ovejas, cabras. Equipamiento. Nada, tío. Y los orificios siguen sin salirme. Aunque quizá los orificios solo salgan con explosiones. Puede ser, ¿eh? Los orificios que os mencionaba, que te tiras y bajas 4 o 5 niveles, así del tirón. Puede que solo salgan con explosiones. Puede ser. Se le pueden comprar al enano. Lo que, para poder hablar con el enano, necesito... Creo que me hace falta dar todos los pergaminos al museo. Creo que me falta alguno, ¿eh? Dios, la babosa. Esta es mi padre, ¿eh? Qué fuerte es. Un puto dinosaurio, loco. Me voy a morir. Un momento. Vale, quiero matar a todos estos enemigos. Sobre todo al dinosaurio. A ver si suelta algo guay. Cancelamos misiones. La abortamos absolutamente. Hasta luego. Abortamos misiones. Nos hace falta un arma nueva, chicos. Pero es que no puedo ir al gremio de los aventureros. ¿Por qué no puedo ir? No puedo ir al gremio de los aventureros. Voy a comprar cositas aquí, ¿eh? Cactus ruibarbo. Petos de primavera, carambolas, remolachas. Ah, no, pero no tiene nada que me interese realmente. Ruibarbo, esto es de primavera, cactus. Esto es de interior, por ejemplo, para el invernadero. La carambola es de verano. Semillas de remolacha, es que remolacha. No me interesa la remolacha. Me voy a mi casa. Me han partido un poquito la cara aquí, ¿no? Me han partido un poquito la cara, ¿eh? Lo bueno, hemos conseguido bastantes menas, yo creo, ¿eh? Para unos cuantos lingotes. Por ejemplo, aquí carboncito, lo voy a meter para que lo utilice. Oro, babas. Esto también, bueno, huesos. Esto no hace falta, ¿no? El cuarzo de fuego yo creo que no nos hace falta. Topacio, ¿nos hace falta el topacio para algo? Yo creo que no, ¿eh? Ni la esmeralda. Aunque puede que valgan para algo. Bueno, voy a guardarlos, tío. Voy a guardarlos. Esto, esto. ¡Ah, mira! Tengo una bomba. Maravilloso, en verdad, ¿eh? El cuarzo normal. ¿Qué debería sacar? Limonita. Bueno, los minerales creo que no valen para nada. ¿Realmente los minerales valen para algo, chicos? Es que no estoy seguro, ¿eh? No puedo guardar la piedra tampoco. ¡Epa! Cálmate, bobo. Mira, 30 de carbón. ¡Vamos! Aquí va la savia. Voy a guardar esto aquí. ¿La carne de gusano puedo transformarla? Pues ya está. Meto todo ese sebo. La bomba la dejo aquí para cuando me haga falta.
Y las omnigeodas las guardé aquí, ¿verdad? Mira, perfecto. Pues ya estaría, ¿no? Ya recogeré la mayonesa y la leche y todo eso mañana. Me da igual. Bueno, un primer día bastante... bastante bien. Lo que necesitamos es un arma nueva, de verdad. Necesitamos un arma nueva. No sé si utilizar la espada. Lo que pasa es que la espada es muy lenta y no tiene el ataque crítico. Es que el ataque crítico es muy bueno. El único problema es que es muy corto. Y a veces me acabo comiendo hostias. Despejado y soleado. Vale, esto hemos dicho que lo íbamos a guardar, ¿eh? La resina de roble que nos servía para crear... ¿el telar era? No, esta es la brea. Era los barriles, ¿verdad? Los barriles, la resina. Bueno, voy a guardarlo aquí abajo. Hola, Jerry. Dentro de una semana se celebrará la feria de Stardew Valley en la plaza. Es el evento más grande del año y atrae a gente de todo el país a nuestro humilde pueblo. Si quieres, puedes preparar una exposición agrícola para entonces. Trae un máximo de 9 productos que demuestren tus talentos. Se te juzgará por la calidad y la diversidad de tu exposición. La feria empieza a las 9, no te la pierdas. Pues mira. ¿Qué tenemos aquí que valga la pena? ¿Me puedo llevar una...? No, pues la mora no es mía. Necesito cosas de calidad, ¿no? ¿Pero cómo qué? Bueno, ya miraré internet a ver qué puedo echar ahí. Sería lo suyo, ¿no? Mirar en internet a ver qué es lo más adecuado. ¡Oye! ¡Que no se ha vuelto a me... ¡Chicos! ¡Esto está hiperbug! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No, no se mejora el establo. Mira, un queso. Voy a dejar uno ahí para... No, no puede ser, chicos, no puede ser. Está hiperbugged. Aquí falla algo, ¿eh? ¿Será alguno de los mods? Tiene que ser alguno de los mods. No puede ser. Ya no voy a mejorarlo más, no puedo mejorarlo más. Aquí está fallando algo. He mejorado el establo ya 2 veces, ¿eh? Pues no sé, chavales, la verdad. Tendré que mirar, a ver. No sé si es el... No, no sé si es un bug, no sé si... No sé qué es. Algo me está... fastidiando la mejora del establo. Espera un momento. La mayonesa dorada, voy a dejarla ahí. Para lo de la feria esa, ¿sabes? Nada, miraré en internet, chicos. A ver qué... ¿qué pasa? ¿Pasará lo mismo con el corral? Es que ya me da miedo mejorar nada. ¿Y la casa? ¿Me va a pasar lo mismo con la casa? ¿Que no me la va a mejorar? Hostia, vaya bugazo, ¿no? Vale, hay que recolectar madera. O coger 5 lingotes de oro y encargar la mejora del pico. Porque la del hacha... el hacha... No, el hacha no puedo utilizarla ahora porque tengo el encargo de la madera. Nah, chicos, no sé. Estoy muy rayado con eso, Pueblo. Voy a mejorar el pico, para la mina calavera. Hacha de oro, pico de oro, azada... Sartén de cobre. ¿Sartén de cobre? Al cocinar permite el uso de hasta 2 ingredientes. Ahí va. Cubo de basura de acero, no sé cuánto. Hacha, pico... carrera recursos, vale, esto. Aquí tengo un arbolito.
que me acabo de desanimar mucho, ¿eh? De verdad que me acabo de desanimar mucho. Porque literalmente no sé qué pasa. Es que si supiera lo que ocurre, ¿vale? Que es conflicto con algún mod o algo así. Pues, gente, ¿qué pasa con esto? ¿Esto no va a crecer? ¿Están bugueados? ¿Sabes? Si supiera lo que ocurre y si es el conflicto con algún mod, pues mira, digo, vale, este mod, pues lo quito. Pero es que no sé lo que ocurre. Es que voy a tener que ir mod a mod, ¿vale? Buscando en internet, en los foros, a ver si alguien tiene el mismo bug que yo. Porque no es normal ya, ¿eh? ¿Por qué no puedo pasar por ahí? Y vosotros habéis visto que he mejorado esto en el episodio de ayer, ¿eh? O sea, ya no es que no, te confundiste, Jerry, y tal. No, no. Lo he mejorado ya dos veces. Porque en el episodio, creo que en el antepenúltimo o el anterior, el último día, buscadlo, el último día de verano, que fue el episodio de las medusas lunares, pagué por la mejora. Vino Robin, puso el simbolito ese de la mejora del establo y tal. Y tal y cual. Y a los dos días ya no había nada. No había ningún tipo de mejora ni nada. Es que es la incertidumbre de no saber qué ocurre, ¿sabes? Miraré bien en internet, a ver. Si hay algún... Es que nunca he leído nada sobre un bug que no te permita mejorar las cosas. Si pudiera preguntarle al desarrollador del juego, oye, ¿qué pasa? Si fuese colega o algo, ¿sabes? Mira, llevo ya 300 y pico, de madera. Eso sí, ya casi energía poca, pero bueno. Me como las moras, no, por culo. Gente, si me podéis ayudar vosotros en el Discord, ¿vale? En el canal de Stardew Valley y de mi Discord, tengo una lista de los mods que uso. Si me podéis ayudar a buscar, yo que sé, en algún foro o alguien que le ocurra lo mismo, o alguno de los mods tenga algún conflicto, que... La verdad que lo agradeceré infinito, ¿eh? Os como los cojones si me ayudáis. Me he dejado ya 20, no sé, como 20 y pico mil, 900 de madera. Es una estructura bugueada, tío. ¿400 ya de madera? Un poquito más. Me gustaría limpiar todo esto, ¿eh? ¿Cómo estorba todo esto? Es increíble. Vámonos. Quiero quitar todos esos árboles de ahí. Algunos dirán, Ingeniero, no aprendes. Yo qué sé, tío. Yo qué sé, tío. Yo qué sé que me iban a estafar de esta forma. Lo gracioso es que el establo está, o sea, me refiero. El establo básico, sí. Pero quieres mejorarlo y Robin te dice, no, te estafo. Te estafo, tío. ¿Esto qué es? 150, 100. Nada, cómete un heladito. ¿Cómo titulo yo este episodio? ¿Robin me vuelve a estafar?
A ver si me da tiempo a quitar todos estos árboles. Bueno, tiempo, energía. Supongo que sí, ¿no? Una lila violeta aquí. Sí, con esta lila sí que puedo. Hostia, es que había un montón de árboles aquí, ¿eh? Joder. Lo que me tiro mejorando esto. O sea, limpiando esto. Mamá. ¿Y allí cómo se llega, chicos? A la izquierda esa. Es que también puede ser esta... esta granja, la Expanded. Pero vamos, no he visto en foros a nadie tener problemas con esto. O sea, me enteraría ahora de que la Expanded da problemas. Qué raro, la verdad. Esa cabaña de allí, con el meteorito ese, allí no llego, ¿no? Allí no llego. Este árbol no lo puedo quitar. Y estas rocas tampoco. A ver qué hay aquí. Dios. Todo el dinero, ¿sabéis todo el dinero que hay ahí? Ese es mi ahorro, ¿eh? Esa es mi jubilación. Voy a dejar que crezcan esos árboles. Tú, casi conseguí los 1000 del tirón. Habrá más árboles por aquí abajo, ¿no? Mira aquí. Esos árboles de ahí son mi jubilación, loco. Llegar a los 1000 hoy, no creo, ¿no? Ni de coña, vamos. ¡900 de madera! 902. No te vale la madera que tienes en tu... en tus baúles. Tienes que recolectarla, ¿sabes? O sea, la madera que tienes en tus baúles no te vale. Tienes que recolectarla tú. Vale, que me faltan unos 3 árboles más. Y ya estaría, ¿no? Pum, pum. Vale, esto por aquí. Por aquí unas moritas torricas. Estoy deforestando todo el puto pueblo, tío. Que alguien me pare, ¿no? Vale, esto. Y este último. Ya estaría. 2500, tío. Bueno, está bien. No sabría, o sea, no sé cuánto era la recompensa del otro. Pero si había que elegir, pues mira, me quedo con esto de recolectar maderita, que me viene bien. Esto me da un toque aquí que flipas, pum, y esto aquí. Pum, ya está. Tengo una buena plantación. Entonces, ¿qué podemos meter aquí? Por supuesto, la madera. ¿Dónde ha ido la madera? Aquí, madera. Vale, esto no, fibra, esto no, me da igual. Todo esto me da igual. Lo que no sé si coger un poco de madera. Nada, da igual. Venga, a mumir. ¿Te imaginas? Mato al gato, ¡puf! Sale sangre, explota el juego. Qué extraño, de verdad, qué extraño. Qué rayada llevo encima, chicos. Va a estar nublado, ráfagas de viento, bla, bla, bla. Espérate, ¿había algo más? Un momento.
Ah, reposición de la reina de la salsa, me da igual. Felicidades por completar mi pequeño reto. Me has impresionado. Como recompensa añadida, he incluido los planos para un nuevo tipo de cofre. Disfruta. Cofre de piedra. Ahora que tienes todos esos recursos por ahí, ¿por qué no te acercas por un poco de trabajo de construcción? Vale, ahí va. Esto lo puedo llevar, ¿no? A la feria esta. ¡83! Hostia, por coger y venderlas todas. Voy a cogerlas, voy a vender todas, en por culo. Quiero dinero. ¡Ay, chicos! Estoy muy cabreado. ¿Esto está roto? O sea, me refiero, ¿están pochos? Porque parece que no crecen. Son los árboles que planté. Los árboles raros esos que planté. Parece que estén pochos, ¿eh? Hostia, acabo de romper un poco de... Sí, se rompe, sí. Sí que se rompe, sí. ¿Y qué hacemos hoy entonces, chavales? Creo que voy a ir a la mina calavera otra vez, ¿eh? Vale. Ya. No, esto no. Este. Y aquí la mayonesa no la recogí. El otoño es un poco triste, ¿verdad? El otoño es un poquito triste. Un poco triste. Vale, ¿qué hacemos entonces? Necesito piedras, ¿no? ¿Qué tenemos pendiente? Delicia, el reto. Lo del reto. Es que me gustaría más. ¡Ey! Ah, Sandy, desierto esto. Bosque secreto, no sé cuánto, pim pam. Aquí no he ido todavía nunca a la mina esta. Enano, minas. Gunter, Willy. Chicos, ¿qué tenemos pendiente? Es que no sé, no sé. Ah, no, a la mina no puedo ir. Me hace falta el pico. ¿Qué coño hacemos hoy, loco? ¿Qué hacemos hoy? Al gremio aventurero no puedo ir. A las minas no puedo ir. Al desierto, no tengo ninguna razón para ir. Al mar a pescar, uf, me da un poquito de pereza ponerme a pescar. ¿300? Mena de cobre para ver. 30 unidades de menas de cobre, venga. Acuéstate un poco, crack. Podría ponerme a pasarme el minijuego este. Que también podría ser una buena opción. Mira, galletas. Que vaya acumulando. Voy a ir a la playa, a ver. Ah, se me ocurre que puedo hacer, ¿eh? Se me ocurre algo. Mira, arcillita. Que no está mal. No viene mal un poquito de arcilla, ¿eh? Me llevo esto. Me llevo esto. Podemos poner un poquito de... Poner un poquito bonito. Bueno, pescaré un poco. La granja. O pescar aquí. Podría buscar la anguila.
Ey, la tilapia hay que llevarla al centro cívico. Hostia, de calidad violeta. Joder. Pues con la tilapia completamos un lote, creo. Pepino de mar. Ah, mira, pepino. No el super pepino, el pepino normal. Está el pepino amarillo y el super pepino que es violeta, ¿eh? Otro pepino. Voy a pescar un poquito aquí. Y luego voy al centro cívico. De verdad estoy muy rayado, chicos, con el tema del establo, ¿eh? Porque ni siquiera es algo que pueda probar, ¿sabes? En plan... Bueno, voy a probar, ensayo y error. Quitando mods. Voy a quitar este mod y probar, porque no, no puedo. Tengo que pasar 3 días desde que doy los recursos, pasar 3 días a ver si me lo transforma, ¿sabes? Y en 3 días se guarda la partida, etcétera, etcétera. Hombre, podría ser una partida de resguardo. Pero es mucho tiempo lo que tengo que estar probando. Tendría que meter algún mod con el que adelantar el tiempo. Pff, eso es un rollo, tío. Bueno, pero creo que es la única alternativa que me queda, la verdad. Utilizar algún mod para adelantar el tiempo e ir probando. A ver. Ahora. Cebo. Oh, iridio, fósil de Nautilo. Vamos. Vamos, no está nada mal. Digo, siempre me sale cebo en los cofres últimamente. Este día creo que voy a sacar un montón de dinero, ¿eh? Por todas las groselas que he tirado. Bueno, que he tirado, que he metido en el baúl ese. Un par de ellos más. Puedo mejorar la casa. Pero claro, ahora tengo el puto miedo de si voy a mejorar la casa y me van a estafar otra vez. Si no puedo mejorar el establo, estoy F, chicos. O sea, F. No se puede... Bueno, se puede, evidentemente, pero... Es que el establo... Bueno, no. Si no mejoro el establo, no puedo terminar el centro cívico. Porque me piden plumas de pato, huevos de no sé qué, trufas... Debería haber un cebo mejor, ¿no? ¿Podrían poner un cebo de más calidad? Vale, ya está. Me parece seguir pescando, no te voy a engañar. ¿Podrían poner un cebo de más calidad? Pum pam pa pum pam pa pum pam pa pum pam pa. A ver. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos he dado ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. ¿Llevo 62 o he contado mal? ¿62?
62 o he contado mal? Oye, mi pico. Ladrón. No. Vale, vamos a llevar aquello. Que creo que termino. Creo que termino una de las. De los lotes, ¿eh? Con el pescado este. Pam pa pam. Pam pa pam pa pam pa pam 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 pa pam pa pam pam. ¿Ganó amistad con Robin al completar sus encargos? Sí. Pa pam pa pam. Eso es bueno, ¿eh? Ah, no, tilapia, no completo nada. Jefe, gente. Paro colorado, atún. Peces marinos. Estos son los que salen en el mar, ¿vale? Entonces el atún y el pargo posiblemente salgan en otras temporadas. Luego, los peces de lago. El esturión lo tengo ya. Son los lagos, ¿no? Los de las minas puede ser también. Y nocturnos, aquí me falta el lucio y la anguila. La anguila sale en verano, ahora de noche. Debería intentar pescarla, ya que hoy no tengo mucho más que hacer. No puedo ir a tal, no puedo hacer lo otro. Hostia, ahí está toda esta gente, una secta aquí. Pum, 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 pum. Vale, voy a guardar las algas. Me dijiste que las algas, que no las tire. Que deje de tirar las algas, porque me las piden los estanques, ¿vale? En plan misión y tal, así que os voy a hacer caso y las voy a guardar, ¿vale? No, el alga no. Las algas verdes, las algas creo que son como basura. Las algas son basura, creo. Así que pues el alga verde sí que la voy a guardar. La tilapia no, no me hace falta para nada. Voy a tirarla también. Vale, pues en principio debería ir al océano e intentar pescar la anguila, que sale ahora de noche a las 19. Es que no me queda otra cosa que hacer, chicos, mientras hablamos de la vida, ¿no? Oye, ¿y no llegaba un punto en el que el tío del museo te daba la llave de las cloacas? Es que igual me va haciendo falta ya eso, ¿eh? La puñetera llave de las cloacas. Para poder hacer eso, buscar al tío del gremio de aventureros y entrar... al puto gremio, tío. También para recoger ciertas recompensas. Hombre, Willy, ¿qué haces por aquí, compañero? Digo yo, ¿no? Vamos a pescar un poquito. No nos debe de quedar mucho también para subir la habilidad a nivel 10, ¿eh? De pesca. Yo creo que no nos queda mucho ya. Mira, calidad dorada, calidad violeta. ¿Qué me das? Bueno, un par de rubíes. No está mal del todo tampoco. Cuando pescas perfecto, creo que hay más probabilidades de que salga... ¿Veis? De que salga calidad violeta de esta. De hecho, creo que si no lo pescas perfecto, no te puede salir violeta, ¿no? Uf, chavales, qué hambre tengo, ¿eh? Pepino violeta. Ah, mira, pues no salió perfecto antes. Y creo que me ha salido ahora. ¿O sí? ¿Lo he hecho perfecto? I don't know.
Anochece, por favor. Tum, tum, tum. Pa-pam, 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 pam, pam. Vale, perfecto. ¿Ves? ¡Hala! Eso ha sido calidad. Eso ha sido perfecto y me ha salido violeta. O moradito. ¿Cómo le decís vosotros? Iridio. De hecho, creo que lo oficial es calidad iridio. Ancho de iridio. ¿La anguila? O el starfish, No. Ah, el starfish. Bueno, el starfish mola. A ver si me sale la puta anguila. Que ya es de noche, ya salen peces diferentes. ¿Esto qué es? ¡Atún blanco! Le gustan los choques de temperatura, donde el agua fría y caliente se juntan. Ah. Creí que era para el centro cívico, porque el centro cívico me pide un atún, creo. Atún blanco, tío. Mira, Willy, no saca nada, lleva ahí media hora. Inútil. Vale, esta puede ser la anguila, ¿no? O el starfish otra vez. Bueno, la tampoco porque, coño, es valiosa, ¿sabes? Pero yo quiero la anguila. Libro perdido, no está mal. Tolón, 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 totón. A ver, cálmate. ¿Lo estoy haciendo bien? O sea, me refiero, estoy... Es de noche, ¿no? Que sale la anguila. ¡Coño! ¡Hostia, hostia! Te calmas, ¿eh? Ah, el atún blanco. Bueno, el atún blanco debería ser más grande. Los atunes son enormes, ¿no? Espérate, la anguila salía en verano, puede ser. Creo que la anguila no era de verano. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Estoy buscándola en otoño y era en verano cuando salía. No me acuerdo, tío. Me cae energía un poquito, pero me quedo. De todas formas, ahora me iré ya a dormir. Hace siglos debió de habitar en algún antiguo arrecife de coral. Un par más, ¿vale? Este y otro, y ya está. Y nos vamos para casita. Mira el Willy, no ha pescado nada, bobo. El último. Hacemos par, 85, está bien. Bueno, 85 no es par, pero es un número redondo.
Vale, casita. No me ha salido. No me ha salido la anguila. Llevo ya un par de días buscándola, y nada que sale. Igual me he equivocado, tío. Y es en verano, puede ser. No me acuerdo. Aquí no puedo entrar, ¿vale? Necesito las llaves de la alcantarilla. Que si no recuerdo... ¡Ey! ¡Golfos! ¿Estos dos dónde van? ¿Estos dos a dónde van, pedazos de golfos? A ver, quiero verlo. Espera tu chica, ¿no? Crack. Ahí. Mira los golfillos estos. A ver a dónde coño van. Van a casa de Marnie, ¿no? Se van a meter aquí, ya verás. Estos van a follar, que flipas esta noche, ¿eh? Estos le van a dar. Míralo, al delicioso, pero como si no hubiera un mañana, ¿no, amigos? Pillado, míralos. Menuda pillada, tío. Esos van a follar como si no hubiera un mañana, tú. Qué envidia, en verdad. Qué solo estoy, joder. Vale, vamos a echar todo esto. El Nautilus ese lo voy a guardar también. Me quiero hacer una pequeña colección. ¿Lo estaba guardando aquí? Sí. Pues nada, chicos. Ni establo mejorado, ni anguila. Logro desbloqueado, talento singular. Creo que ha llegado la pesca al level 10, ¿eh? Regaderías, mira, la semilladora. La tenemos. Y aspersor de iridio, let's go. Y el fertilizante deluxe. Pesca nivel 10. Elige una profesión, marino. Las trampas para cangrejos no atrapan basura. Haz del señuelo, las trampas para cangrejos no requieren cebo. Hostias. Hostia, en verdad creo que marino es mejor, ¿verdad? Porque total, el cebo es súper barato. Así que no requieran cebo es la polla, en verdad. Que no atrapen basura mola bastante, pues siempre te van a pillar cosas de valor, ¿vale? Esto puede estar muy bien. Pero bueno, da igual, puedes ponerlo, desentenderte. Durante días, le pones un cofre al lado con el autómata. Y a tomar por culo, que piden basura si quieren. Me da igual. Hostia, tengo una duda muy grande. Porque claro, también puedo meter... Es que puedo meterle cebo al cofre. Marino. Meto 1000 de cebo en el cofre, ya está. ¡Hostias! Me he hinchado, ¿no? Mira con las groselas, me he hinchado. 6000 y pico las groselas. 14000 de dinero. Vale, está bien. Tu pico de oro está listo, perfecto. Mañana soleado. Especial peces, salmón. Los salmones vuelven a su lugar de desove en otoño para poner huevos, lo que significa que los ríos están plagados de ellos. Solo podrás encontrarlos en otoño, así que sal a tirar el sedal. Bueno, pues chicos, lo dejamos por aquí. ¡Ey! Mira, ya tenemos uvitas, ¿no? Moras o algo. Y tenemos de eso también, perfecto. No sé. Primero, estos árboles de aquí están bugged. O sea, bugged no, están pochos, ¿no? Eso no va a crecer ya. Creo que están pochos ya. Luego, el establo. Voy a ver qué coño pasa. De verdad, porque estoy muy rayado con lo del establo. No sé qué ocurre. Y la anguila. Voy a mirar qué coño día sale la anguila. Y ya está, chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos. Chao.